Jesucristo había anunciado su muerte. Subimos a Jerusalén, seré entregado en manos de los gentiles. Me escupirán el rostro, me matarán, pero yo resucitaré al tercer día. Los discípulos se olvidaron de eso. No se acordaban de esa promesa. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miraban el sacrificio de Cristo desde lejos. Pero estaba profetizado en el libro de Isaías, capítulo 53, que Él sufriría hasta la muerte, llevaría los pecados de muchos, y que por sus heridas nosotros fuimos curados. O sea que la muerte de Cristo no fue una tragedia, sino una esperanza, una promesa que tenía que cumplirse para que nosotros fuéramos beneficiados.